El 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá se inició la independencia de la Gran Colombia. Nuestros héroes lucharon por la libertad de los colombianos en este imponente escenario. 2 años más tarde nace el departamento de Boyacá y el glorioso ejército colombiano. Tunja deriva su nombre de la palabra indígena unzaf, que significa varón prudente. Yo soy de Tunja, creo que Boyacá es uno de los departamentos más bonitos y con más potencial a nivel turístico del país. Hoy vamos a hablar de la Casa del Fundador. Esta obra de ingeniería del siglo XVI está ubicada en el costado oriental de la Plaza Central o Plaza de Bolívar. Se caracteriza la casa por su fachada, con una portada en piedra estilo renacentista y coronada con un símbolo heráldico, el escudo de armas del capitán Gonzalo Suárez Rendón. En el salón social de la Casa del Fundador, lo más representativo es la pintura mural que encontramos en los artesonados. Elaboró fruteros individuales, souvenirs. Los invitamos a Boyacá, otro paraíso colombiano. Bueno, invito a todos a que vengan a conocer esta hermosa ciudad Tunja, a sus tradiciones y su folclore. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.